Veamos si podemos sumar tres décimos con siete centésimos y antes de que lo hagamos juntos, te invito a que lo intentes por tu cuenta. Te voy a dar una ayuda así como está es difícil de sumar pues aquí tenemos fracciones que tienen denominadores distintos. El denominador de tres décimos es diferente al de siete centésimos. Pero lo que te sugiero es que transformes tres décimos a centésimos para que lo puedas sumar con estos 7 centésimos. Supongo que ya lo probaste. Vamos a hacer esta suma. Vamos a transformar primero 3 décimos, pero antes vamos a visualizar esta transformación. Lo que he hecho aquí, esto lo puedes considerar como un entero. Este también es un entero. Este entero está dividido en décimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 décimos. Vamos a marcar aquí 3 décimos. Aquí tenemos 1. 2 y 3 décimos. Aquí tenemos 3 décimos. Ahora, ¿qué pasa si tomamos todos y cada uno de estos 10 décimos y los dividimos en 10 partes iguales? Es decir, vamos a tomar cada uno de estos décimos y los vamos a dividir en 10 partes iguales. Si tenemos originalmente 10 partes iguales y a la vez cada una de esas partes las hemos dividido en 10 partes iguales, entonces hemos dividido el entero en centésimas. Pongámoslo así. Teníamos originalmente 10 décimas que dividimos a la vez en 10 partes iguales, por lo cual tenemos 100 centésimas. Y entonces, 3 décimas, ¿a cuántas centésimas equivale? Bien, cada uno de estos décimos se transformó en 10 centésimos, vamos a dibujarlos. Aquí tenemos 10 centésimos, aquí hay otros 10 centésimos, déjame dibujarlo bien para que quede bien marcado. Y aquí tenemos otros 10 centésimos. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3 3 décimos que eran originalmente, 3 por cada uno tiene 10 partes iguales, 3 por 10 30 centésimos. 10 por 10 es igual a 100, así es como vamos a transformar nuestro denominador. En vez de tenerlo en décimas, lo vamos a tener ahora en centésimas. El numerador ahora tenemos 3 décimas, lo queremos pasar a centésimas. Aquí vemos que son 3 por 10, sería entonces multiplicar esto 3 por 10, que son cada una de estas centésimas, 3 por 10, y también abajo multiplicamos por 10. De esa manera no alteramos la expresión, aún sigue representando tres décimos de un entero, nada más que ahora está en centésimos. Así es que cuando hacemos esto, ¿qué obtenemos? Vamos a escribirlo aquí abajo. Tenemos 30 sobre 100. Diez décimos es equivalente a 100 centésimos. Y a eso tenemos que sumarle 7 sobre 100. Hemos establecido que 3 décimos equivale a 30 centésimos. Y a eso hay que sumarle 7 centésimos. Vamos a tener ahora 37 centésimos. Esto es igual a 30 más 7. Tenemos el mismo denominador: 100, 30 más 7 sobre 100. Y esto es igual a 37 sobre 100. 37 centésimos. Así es que esos 7 centésimos que hemos agregado, vamos a iluminarlo en nuestro esquema. Voy a agarrar otro color para que se note. Estos siete centésimos van a ser 1, 2. Deja de marcarlo más claramente. 4, 5. Deja de ver hasta dónde llegaría. Aquí tenemos. 1, 2, 3, hasta acá llegaría. Aquí tendríamos esos extra 7 centésimos que estamos sumando. Estos son 7, vamos a ponerlo acá arriba mejor. Estos son 7 centésimos y en total tenemos 30 más 7, 37 centésimos.